gente. Bueno, olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con un haul de tienda de segunda. Sí, acá en las tiendas de segunda en mi área, acá en, vivo en Estados Unidos, en el área de McAllen, Far, en esta área. Ya empezaron a abrir lo que son las tiendas de segunda, así que, o bueno, todas las tiendas. Pero sí, las tiendas de segunda tardaron un poquito más, los tianguis tardaron un poquito más, pero ya empezaron a abrir, así que bueno. Encontré algunas cosas y les voy a estar mostrando lo que compré. Y yo tengo una tienda en línea que en la cajita de información encuentran los links. Porque yo no vendo así nomás porque así de que me vendes eso, ¿cómo te compro eso? Si quieren algo les interesa, en la cajita de información están los links. Es todo lo que les puedo decir y de otra manera no los puedo ayudar. Entonces, les digo porque mucha gente, y no va a ser dirigido a cierta persona. Lo que pasa es que muchísimas personas me mandan luego inbox sobre lo mismo. Entonces, sí, yo compro todo en tiendas de segunda en Estados Unidos. Y sí, las cosas que yo compro son para mí. Entonces, a menos que estén en la tienda, no están en venta. Porque luego me preguntan, ¿cómo te puedo comprar esto? ¿Cómo te puedo comprar esto? Si no está en la tienda, no está en venta, básicamente. Así que bueno, sin más ni más, vamos a empezar. Y compré, en esta ocasión les voy a mostrar unos ponies, unos My Little Ponies. Que no sé los nombres, pero les voy a estar tratando de dejar por aquí los nombres. Y estos son todos ponies antiguos, porque de hecho todas las cosas que vendo en mi tienda son cosas antiguas. Entonces bueno, pues empecemos. Y algunos verán que ya se los he mostrado antes, pero porque los compro y luego a veces los vendo y luego vuelvo a encontrar y obviamente los vuelvo a comprar. Entonces por eso es que algunos los ven, por ejemplo este ya hace mucho había comprado uno. Si lo vieron en algún video, pues verán que ya lo tuve. Porque sí, y de hecho no sé, puede que todavía tenga, puede ser que ya lo haya vendido. Pero los ponis siempre los compro porque eso por lo general muchísima gente los colecciona. Entonces pues siempre los compro. Y bueno, es este. Y este es de 1983, creo, 83, sí. Está bien bonito, tiene su pelo así súper fluorescente y tiene aquí unos como, su cutie mark, son unos como globitos. Este es súper lindo, este es bueno. Este es un bebé, este es un Pegaso bebé, porque hay los ponis normales y hay los bebés. Entonces bueno, este es un baby. Y también está otro bebé, que es este, y vean, este es rosita, con su colita rosita también, y su cutie mark son estas cositas, son como bolitas de algodón, creo, algo así, no sé, pero vean qué bonito está, super cute. Y este también es un bebecito, es este. Y este, vean, este lo encontré con estas, que son los leg warmers, viene con sus leg warmers. Y bueno, este está súper bonito, este ya viene siendo un pony pues tamaño normal. Porque vean, estos son los bebés y este es ya como que tamaño normal. Entonces está bien lindo también. Este trae como unos tulipanes acá. Vean qué bonito. Este es amarillito con su colita y su pelito así en como rosa pastel. Está súper lindo este, con los ojos verdes. Este me encanta, este me hace que es uno de los más bonitos de los que encontré hoy. Y vean, este trae papalotes, creo que se llaman en español. Yo los conozco como kites, pero creo que se llaman papalotes, y vean. Y este es un unicornio, este trae su cuernito de unicornio. Tiene sus ojos moraditos. So cute. Y vean, en su pelo lo trae rosa, pero trae así como una, como un pedacito así como en blanco. Se ve súper bonito este pony. Este creo que es la primera vez que lo encuentro. Nunca había encontrado uno de estos. Entonces, bueno, está súper bonito. Les digo, tengo que checar los nombres siempre. Luego a veces los compro y luego de repente otra vez los encuentro y así. Y pero nunca me acuerdo de los nombres, entonces. Y este también es del 84. Y vean este qué bonito también. Este es un verde así como verde bajito, verde limón. Y tiene su colita y su pelito en azul. Y vean, su cutie mark son unas paletas. Y sus ojos también son azules, igual que su cabello. Está súper bonito. Me encanta cómo se le ven el pelito así cuando lo traen así. Porque vean, este todo greñudo que viene. Tengo que acomodar, obviamente los acomodo y así, pero este, por ejemplo, lo trae así y ya me encanta cuando se les ve el pelo así, cuando ya está acomodadito, me encanta cómo se ven. ¡Súper cute! Y bueno, este. Y este también es un tipo Pegaso, vean, trae sus alitas. Es unos rayitos así de cutie mark, su pelito también en azul. Pero creo que es diferente, a ver, no se ve igual. ¡No, vean, es el mismo tono! Sí, es el mismo tono. Y este es del 83. Y vean, este tiene las piernitas diferentes. Luego trae las piernitas. Este la trae así como
levantadita poquito. Y esta la trae más levantada. Y luego ya si vemos este, la trae toda completamente hacia abajo. O sea, todos, a pesar de que todos son ponis y todos dices tú, pues uno va a ir como que dos verdes, dos rosas. Pero luego pues vienen en diferentes posiciones dependiendo este, el tipo de pony que es. Sí, este es del 84, este es del 83. Esta está bien bonita también. Ah, y vean también lo que lo estoy notando, que este, por ejemplo, tiene su boquita cerrada y este la trae abierta, vean. Y el siguiente es este. Vean este qué bonito. Este trae su cabellito así de colores así como que de arco iris. Ahora vean qué bonito. Trae este, trae así como... ¿cómo se llama? ¿Paraguas? ¿Paraguas? ¿Cómo se le dice en español? Sí, paraguas, creo que paraguas. Sombrilla, también sombrilla. Pero vean, y la colita también así la trae también de colores. Nada más que la colita como que ya todas así juntas, como que se revuelven los colores. Pero en realidad, vean, si lo vemos así, traen todos los colores que trae el cabello. Y en el cabello pues obviamente como está así como que a lo largo, pues se ven más separados los colores. Pero vean qué bonito. Y este es del 83. Este es uno de los primeros ponis en salir. Creo que los ponis empezaron a salir en 83, si no me equivoco. Creo que fueron del 83. No creo haber visto ponis en el 82. Entonces es muy posible que empezaron a salir en el 83. Y encontré otro exactamente igual. Y también me lo traje. So, ven, este también, pues obviamente es del 83, es exactamente igual. So, encontré dos de estos, vean. Hola. Twins. So, encontré gemelitos. So, sí, encontré esos dos. Y pues ese fue el último. Entonces, en total fueron uno, dos. A ver, vamos a agarrarlos todos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahorita se van a caer todos. Pero ahí estoy, 6, 7 y 8, 8 ponis, son 5 de estos y luego los bebés. Pero sí, esos fueron los ponis que encontré el día de hoy, déjenme saber cuál fue su favorito, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Hasta la próxima mis hermosos, bye, y déjenme saber cuál fue su favorito.